Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva reunión de oración. Espero que allí donde estén escuchando esta reunión puedan encontrar paz y tranquilidad para disfrutar plenamente de este tiempo que apartamos para dedicárselo al Señor. Bendiciones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y así, introducidos en esta reunión por las palabras de Ceci, con Adri cantando, escuchamos la lectura de la Carta a los Romanos en un pasaje donde muchos seguramente de ustedes conocen. ¿Quién contra nosotros? Este Dios que corre pronto en nuestro auxilio en todo momento, si es Dios quien nos justifica finalmente y quien salva con su gracia nuestras vidas. A este Dios es que le oramos porfiadamente, sabiendo que no hay momento que Él deje de escuchar tu súplica, tu ruego, tu pedido. Es un Dios eterno que acompaña cada uno de nuestros pasos. Así entonces oramos en este tiempo y nos quedamos en sus manos. Te invito a que puedas orar ahí donde estás por aquellas situaciones en las cuales querés que Dios intervenga. Thank you.
San Lucas 12, del versículo 27 al 30. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Estar en ansiedad cada día es algo casi que parece inevitable, ¿verdad? Escuchando las palabras del apóstol Pablo que nos leía Mabel y antes guiados en la música por Adriana cantando un himno tan bello. Y creo que es motivo de nuestra oración y de nuestra gratitud también. Dios viste, renueva la naturaleza como solo Él puede hacerlo a través de Cristo. Y así también lo hace en nuestra vida. Y de esto damos testimonio. La ansiedad en manos de Cristo no nos gana. El temor, la incertidumbre por lo que vendrá tampoco. Con Él de la mano hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día a vencer esa ansiedad, a vencer ese temor por la incertidumbre, porque Él ha provisto todo para nuestra vida. Él ha hecho planes para nuestra vida que superan ciertamente nuestros propios miedos. Por eso le damos gracias también al Señor en este día. Por eso estamos convencidos y convencidas que Él está muy cerquita, porque Él suple toda necesidad. Y te invito a que le agradezcamos al Señor en aquellas cosas donde, en pequeños o grandes gestos, el Señor nos ha bendecido supliendo toda necesidad. Cada día me dirige, cada día me sostiene, cada día siento su amor por mí. Cada día hay cosas nuevas, cada día veo pruebas del poder del gran amor de mi Señor y Rey. Cada día me dirige, cada día me sostiene, decía Javier cantando
y damos gracias al Señor. Podemos dar testimonio de esto, que su inmenso amor nos rodea, nos acompaña y nos alienta cada día. Y así estamos en el tiempo por venir, confiados y confiadas que cada día el Señor dirige nuestros pasos. Y así, hasta que nos volvamos a ver, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu estén en nuestra vida ahora y siempre. Y que sea también parte de la bendición esta canción en la cual nos guía David. Alzaré mis ojos hacia el cielo, mi ayuda sé muy bien que viene de ti, porque tú paz me diste cuando no daba más. Vos sos mi fuente, Señor, mis ganas de toda adoración a ti. Amén, 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 oh, amén.